Vanessa Acosta te cuenta lo que está pasando. Con el apoyo de La Ceiba, Tire Shop, Cauchos, Alineación, Balanceo, Frenos, Rines y Accesorios. El Colegio Nacional de Periodistas y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa publicaron mensajes a través de sus cuentas en redes sociales en los que rechazaron la orden de captura emitida por el Ministerio Público en contra de la periodista Sebastiana Barráez, acusada de supuestamente estar vinculada con planes conspirativos. El Colegio Nacional de Periodistas consideró que la orden de detención es una repetición del libreto desde altas esferas del poder para criminalizar el ejercicio periodístico, mientras que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa rechazó la criminalización de Barráez y el sometimiento a la persecución judicial como medida para generar censura y atentar contra su libertad e integridad. Tarek William Saab, fiscal general designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, anunció también una orden de captura contra la defensora de derechos humanos Tamara Supú, así como Wender Villalobos, Norbey Marín y los militares retirados Mario Iván Carratú Molina y José Antonio Colina. Los delitos por los cuales se les está investigando son traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado de tentativa en la persona del presidente de la República, homicidio intencional calificado en grado de tentativa en la persona del gobernador del estado Táchira, terrorismo y asociación para delinquir. Y 236 organizaciones de la sociedad civil reafirmaron que el proyecto de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales, instrumento que retomó en las últimas semanas la Asamblea Nacional Oficialista electa en 2020, es un instrumento legislativo que suprimirá definitivamente el espacio cívico en Venezuela, pues viola estándares internacionales en materia de derechos humanos. En un documento público a través del cual estas organizaciones de la sociedad civil exhortan al Parlamento oficialista a desistir en el avance de la aprobación de un texto que advierten viola múltiples derechos humanos e incumple e irrespeta la Constitución, llaman a la comunidad internacional a rechazar la adopción de una ley que plantea la supresión del espacio cívico y el derecho de asociación. El director del Observatorio Electoral venezolano, Luis Lander, recalcó que es necesario que el Consejo Nacional Electoral active más puntos del registro electoral de cara a las elecciones presidenciales previstas para este año. Aseguró que los puntos existentes en la actualidad son insuficientes y algunos están muy lejos de las poblaciones más remotas. Asimismo, destacó que hay una gran cantidad de jóvenes que no están inscritos en el Consejo Nacional Electoral y tienen el derecho de ejercer su voto en esos comicios presidenciales, incluidos aquellos que ya no están en Venezuela. En internacionales, el relator especial de Naciones Unidas sobre la libertad de asociación y reunión pacífica, Clement Bold, pidió que se realice una consulta pública inclusiva sobre el proyecto de ley que adelanta la Asamblea Nacional Venezolana de mayoría oficialista para regular a las organizaciones no gubernamentales. Asimismo, recalcó que las autoridades venezolanas deben tener en cuenta las observaciones de las organizaciones de la sociedad civil y revisar el proyecto de ley en línea con las normas internacionales de derechos humanos, al tiempo que recordó que están obligadas a garantizar el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales sin limitaciones y según lo establece el derecho de asociación. Y Human Rights Watch llamó a México a rechazar firmemente los acuerdos migratorios con la administración de los Estados Unidos y expresó su profunda preocupación por las políticas en esta materia que se debaten en el Congreso estadounidense. La organización enfatizó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no debe aceptar condiciones que aumenten la expulsión de solicitantes de asilo y otros extranjeros, así como tampoco que se cierren las vías de migración legal existentes, se restrinjan el acceso a la protección internacional o se establezcan acuerdos implícitos de tercer país seguro con los Estados Unidos. Y en deportes, tras haber sido un jugador importantísimo en esa espectacular remontada de los Cardenales de Lara, Yermaín Palacios se alzó como el MVP, el jugador más valioso del round robin de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional por primera vez en su carrera. Palacios, de 27 años de edad, recibió el 83% de los votos emitidos por la prensa especializada y es el primer jugador de Cardenales que gana esa distinción desde que lo hizo Juniel Crecuto en la campaña 2017-2018. Y el campeonato de la Fórmula 1 hizo oficial esa histórica noticia, aunque ya se había adelantado el pasado mes de diciembre,
según la cual Madrid albergará el Gran Premio de España a partir de la temporada 2026 de la categoría reina del deporte motor y que se quedará en el calendario hasta la temporada 2035. De esta manera, la capital española le vuelve a ganar a Barcelona otro evento de gran magnitud en los próximos años, luego de que se conociera que la mejor liga de fútbol americano del planeta, la NFL, celebrará algunos partidos de su competición en el nuevo Santiago Bernabéu a partir de la temporada 2025 del fútbol americano. Y en cultura y entretenimiento, el filósofo, profesor de filosofía y también escritor Fernando Savater fue despedido del País, diario español del que fue uno de sus fundadores, una decisión que ha sido calificada de lamentable tanto por la crítica como por los lectores del diario. El anuncio de su despido llegó el mismo día que salió a la luz una entrevista publicada en El Mundo y tras saberse también sobre otras declaraciones a El Confidencial. En ambas publicaciones, Savater hizo observaciones a la línea editorial del diario. Habló sobre cómo el medio de comunicación, a su juicio, una de las referencias del periodismo hispanoamericano, pasó de ser crítico a convertirse en un medio gubernamental abiertamente. Y 6 artistas nacionales destacan en las nominaciones a la edición número 36 del Premio Lo Nuestro, que se celebrará el 22 de febrero en Miami. Lazo y Jonathan Molly lideran las nominaciones de venezolanos con 2 postulaciones cada uno, pero en la lista también aparecen nombres como el de Joaquina o el de Ricardo Montaner. Queremos escuchar tu voz. 0414-119-7230. Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia. 0414-119-7230. Somos tu voz.